Mascoteros de todo el Paraguay, ¿cómo están? Aquí de vuelta Pet TV, Mascoteros en Acción por Unicanal. Bueno, para acompañarnos como siempre todos los domingos en este día que ya ha sido como que instaurado, el día de las mascotas, el día de Pet TV, el día para aprender, el día para educarnos nosotros los humanos, para que posteriormente podamos también educar a nuestros perros, cuidarlos mucho mejor, saber más acerca de ellos. Y como siempre, insistimos, que sean felices, que podamos mejorar su calidad de vida, de que puedan tener una vida plena, que puedan estar contentos, que puedan estar bien alimentados, que reciban atención médica veterinaria. Es sumamente importante. Y hablando de la atención médica veterinaria, nos encontramos aquí en este lugar que ya consideramos nuestra casa, ¿sí? Eto Veterinaria Magroc, ¿sí? Acá estamos viendo de fondo la tienda de Magroc, bueno, que además de ofrecer los servicios de sus profesionales veterinarios, bueno, también tienen accesorios, pero de todo tipo, ¿no? Para que puedas tener a tu perro educado, entretenido, para que lo puedas tener seguro también. Entonces, venía acá a Eto Veterinaria Magroc sobre la avenida General Santos, que vas a encontrar de todo. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante: la obesidad en los perros y en los gatos, que es un tema que hace rato queríamos tocar, es un tema que siempre quisimos abordar, y lo vamos a hacer gracias a la doctora Sofía Mancini. Hay tantas preguntas respecto a esto. Sí, porque nos encanta ver a nuestros perritos, a nuestros gatitos rechonchos, gorditos, bien alimentados, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos permitir de que estén con sobrepeso, ¿no? ¿Cuándo eso se puede llegar a tornar peligroso y por sobre todo riesgoso para la salud de nuestros peludos? Hoy en el arranque de Pet TV, un tema sumamente importante. Si tenés a tu perrito, a tu gatito gordito, gordita, tenés que escuchar muy bien lo que nos va a decir la doctora Sofía Mancini sobre este tema sumamente importante, ¿no? Así que hoy hablamos de nuestros peludos gorditos. Ya llegamos aquí hasta Eto Veterinaria Magroc, que es una especie de paraíso para nosotros los mascoteros, porque encontramos, bueno, además de una excelente atención veterinaria, médica veterinaria, bueno, también tenemos artículos, tenemos accesorios, tenemos alimentos balanceados para nuestros peludos y por sobre todo la gran atención de nuestra super doctora, la doctora Sofía Mancini. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pet TV. Gracias, Marce, siempre por ofrecernos un espacio acá para poder comentar un poco sobre conducta, sobre un poco de qué pasa con nuestro perro. Y bueno, felices otra vez de estar en un programa de Pet TV. Bueno, la verdad, en serio, doctora, nosotros muy agradecidos contigo por toda la buena onda que le pones siempre a cada programa. Pero hoy queremos hablar de algo así súper interesante, un tema que desde hace rato queríamos abordar en Pet TV, que es la obesidad tanto en los perros y en los gatos, ¿no? Cuando vemos, qué sé yo, un gatito, un perrito gordito, nos inspira así ternura, chulina, qué lindo, mirá, gordito. Pero ¿hasta qué punto, bueno, nosotros podemos decir que eso es normal? ¿Y desde qué punto es una condición que, bueno, ya debería de hacer que tomemos alguna que otra acción, ¿no? De hecho, bueno, el tema de la obesidad en
perros y en gatos es una cuestión un poco multifactorial, ¿sí? Nunca es tipo por una sola cuestión, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que pueden estar ocurriendo como para que su mascota esté desarrollando mayor acúmulo de grasa en el organismo, ¿sí? Porque muchas veces escuchamos que decimos, no, tenés que darle tanta comida, no le des tanto. Y el dueño te dice, pero no come nada, te dice, ¿verdad? Y hay mucha frustración por parte de los propietarios y esto es real. Nosotros le creemos, sí. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la obesidad es una predisposición genética, ¿sí? Por ejemplo, los labradores tienen muchísima predisposición genética a engordar. Los beagles también son una raza que tienden a tener. Y es decir, imagínense por qué. O sea, desde el punto de vista etológico también de la conducta. Imagínense que los labradores prácticamente tenían una actividad de casi 18 horas diarias. ¿Sí? O sea, corrían, nadaban, buscaban rastro. O sea, la actividad que tenían antes era muy alta. Y hoy en día, obviamente, estos perros no llegan ni siquiera a las 2 o 3 horas de actividad diaria. Entonces, por lo cual, obviamente, hay para su organismo y para la memoria, digamos, de su cuerpo, hay un déficit calórico, o sea, no hay un déficit calórico muy grande. Entonces, todo lo que comen básicamente va a reserva, ¿sí? Claro. Entonces, es un poco, la verdad que es lógico, ¿sí?, interpretar de que un labrador sí podría desarrollar, por más de que coma lo normal, una obesidad. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad de esa raza no está siendo la ideal que teníamos hace 20 años atrás, ¿sí? Entonces, bueno, hay razas que tienen mayor predisposición, como dices. Bueno, a ver, vos me dijiste, doctora, que nosotros vamos a tener una modelito en el día de hoy, que nos tenés una sorpresa, sí. Una sorpresa preparada, ¿no? Sí, ella es Fifi, ella es nuestra paciente hace, la verdad, muchos años acá en Magrob. Y bueno, ella ya vino así, en esta condición. Sí, como le dije a Marcelo, está más delgada. Mira que, a ver, me muero por conocerle. Vamos a conocer, podemos conocer la Fifi. A ver. Ahora sí, ahí está Fifi. Hola, Fifi. Miren qué linda. Hola, Fifi. Pero qué hermosa. A ver. Ahí está, ahí se le ve a la doctora, sí, con Fifi. Sí, que está rechonchona. Sí, está llena de mucho amor. Sí, parece de buena vida también. Y bueno, doctora, a ver, el caso de Fifi, ¿cómo es? Explícanos un poco. Fifi ya es mayor, ya tiene 13, casi 14 años, ¿sí? Y ella siempre tuvo problemas de peso. Todos sus análisis siempre salen dentro del rango, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, bueno, con ella es tipo más... tampoco le podemos exigir mucha actividad porque ya tiene años, ¿sí? Y bueno, y este es el tema también cuando tenemos sobrepeso en perros o en gatos, el tema de la movilidad, ¿sí? La movilidad se dificulta mucho, tienen que tomar protectores de articulaciones, ¿sí? Entonces, es un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, cuando hay mayor sobrepeso, hay menor actividad. A menor actividad, otra vez, hay mayor reservorio de grasa. Entonces, es un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, siempre cuando ya tenemos una mascota con sobrepeso, lo ideal es hacer los controles cada 4 a 6 meses, ¿sí? Un control de sangre, colesterol. Las tiroides, es muy importante que vayan chequeando, porque el hipotiroidismo, ¿sí?, es una enfermedad muy común también en perros, ¿sí? A lo mejor vos, señora, en tu casa decís, pero yo tengo hipotiroidismo. Bueno, tus perros también pueden tener hipotiroidismo y pueden desarrollar con un exceso, con un sobrepeso, ¿sí? Y también generalmente hay tipo alopecia, pérdida de pelo. Sí, en algunas zonas, si podemos ver, Fifi también tiene. A ver, sí, acá estaba viendo que algunas zonas ella sí. No tiene tanto pelito, acá por ejemplo, ¿verdad? Acá. Sí, acá, mira, sí que tiene, pero tiene menos pelo, ¿verdad? Sí, entonces hay que hacer un chequeo cardíaco, es muy importante para que ver que cómo está el corazón, porque todos sabemos que cuanto mayor volumen tenga el organismo,
más va a tener que trabajar el corazón, más va a tener que bombear, digamos, sangre, tiene que haber mayor oxigenación, entonces es un estrés constante para el organismo. Pregunto algo, doctora, sí. Y fijándome un poquito acá en Fifi, acá por ejemplo, vos me dijiste que ella tiene como 13 años más, sí, o menos, ¿verdad? 13 años, o sea, ya sí, está viejita. Sí, ya. Está viejita. Ya, y la de oro, le claro, decimos, ¿sí? Claro, claro. Y esta obesidad que ella tiene, ¿no le dificulta o no le genera más problemas respecto a los huesos, las articulaciones y todo eso? Sí, sí, puede, claro que sí, puede generar. O sea, más dolor, peso para. Claro, mayor peso, sí. Mayor trabajo para los huesos y las claro. articulaciones. Entonces, hay que proteger con un protector de articulaciones, ¿sí? La movilidad no puede saltar, ¿verdad? O sea, hay que reducir muchas cosas. Entonces, sí hay una disminución en la calidad de vida. Y sobre todo, bueno, no es el caso de Fifi, porque Fifi, como digo, está viviendo súper bien sus 13, bien. 14 años, ¿sí? Pero sí, digamos, podemos hablar de que a lo mejor se puede acortar los años de vida si tenemos una mascota con sobrepeso, ¿sí? Y otra cosa también, vuelvo a decir, hay mascotas que genéticamente vienen también con mucha ansiedad, ¿sí? Entonces son los famosos perros aspiradores, o que tienen tipo una aspiradora, entonces a la hora de comer se vuelve un problema porque no tienen la conducta de lentitud como para que el organismo pueda interpretar de que se está comiendo y que el estómago mande la señal al cerebro de decir, ah, bueno, ya estamos saciados, ya está, ya no podemos comer más. Cuando se come demasiado rápido, ¿sí? Cuando un perro come muy rápido, un gato también, esto no ocurre. Entonces todavía no hay la señal de saciedad y entonces por eso quieren comer más. Entonces por eso hoy en día, por suerte, tenemos muchas herramientas como para ayudarle a estos peludos a reducir esa ansiedad y a comer más lentamente y que ese estómago pueda mandar la señal al cerebro y decir, ah, no, ya comí lo suficiente. Doctora, yo estoy viendo algo, a ver, no sé si podemos hacer que Fifi se pare un poquito, a ver. Sí. Vamos a intentar, vamos, que Fifi se pare. Porque mira, vamos, Fifi. A ver, arriba Fifi, a ver, vamos a intentar que se pare Fifi. Ahí está, fíjate doctora que acá ya tiene un peso muy importante, sí. Y acá está su columnita, ¿verdad? Claro, que entra, que, claro, la columna. Claro, también, entra un poco, ¿no? Sí, la columna también se puede ver afectada, digamos, por el peso, ajá. Obviamente. Entonces ¿qué hacemos? ¿Le ponemos hay que hacer placas, sí, hay que hacer placas, pero todo es tipo preventivo y como ya para paliar, porque como te digo, sí, hay opciones que yo le puedo decir al propietario, tiene que bajar de peso, ¿verdad? Claro. Pero imagínate, una perra de 13 años. La señora mucho no me, caso no me va a hacer, claro. ¿Verdad? Entonces, pero sí, por ejemplo, hay razas que le decimos desde cachorros luego que no tienen que subir de peso. Por ejemplo, los teckel, los dachshund, sí. Los salchichas, ¿sí? Que son porque, larguitos. Claro, que son largos porque si tienen sobrepeso, sí o sí vamos a poder tener problemas de columna, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí vamos a tener que ir a una neuróloga, vamos a tener que ir a un traumatólogo para ver cómo podemos aliviar eso porque es muy doloroso, uh-huh. ¿Sí? Entonces, siempre hay que atender desde el vamos el tema del sobrepeso, ¿sí? En las mascotas. Bueno, me encanta cómo está ella acá posando, está tan tranquilita, es tan preciosa, tiene ya 13 años, imagínense ustedes, 13 años. Bueno, y está gordita pero feliz, como nos dice la doctora, pero por supuesto que hay que tener ciertos cuidados. Doctora, a ver, y respecto al famoso mito, ¿se le castra al perro o a la perra y automáticamente ya engorda? ¿Cómo es eso, doctora? Sí, la castración puede aumentar el sobrepeso, el acúmulo de tejido graso. ¿Por qué? Porque hay una disminución de las hormonas entonces, sexuales que ayudan muchas veces a que el proceso de que la grasa se rompa y no se forme, digamos, controlan eso, ¿sí? Entonces, cuando castramos muchas veces, el metabolismo también se reduce, hay, como le digo, hay esas hormonas que se encargaban de romper las grasas y ahora ya no están, entonces hay mayor acúmulo de grasa, ¿sí? Y también, obviamente, por esta razón, porque baja el metabolismo, entonces hay una disminución en la actividad, pero esa disminución es leve, ¿sí? Y porque mucha gente dice, ah, no, yo le voy a castrar porque seguro se va a tranquilizar de esta manera mi perro. No, o
sea, si vos tenés un labrador y le castrás a una hembra o un macho, no va a reducir su actividad porque le hayas castrado, ¿sí? O sea, lo que va a reducir es la actividad de esas hormonas, o sea, va a eliminarlo. Entonces, puede haber exceso de acúmulo de grasa, ¿sí? Entonces, sí hay. Pero, ¿cómo solucionamos? Dando la ración correcta, aumentando la actividad, sacándole a pasear más y también, obviamente, haciendo los controles periódicos, ¿sí? Y esto quiero decir, Marce, porque siempre me pasa, todos los balanceados, tanto los que encontramos en el supermercado como los que encontramos en las veterinarias, todos tienen una tabla, ¿sí? Atrás, que podemos mostrar después, que dice cuánto tiene que comer tu perro, ¿sí? Y dan generalmente también un ejemplo en taza de café, ¿sí? O si no, cómprense una balancita de millones, de verdad, en cualquier lado podemos encontrar esta balancita, claro, de cocina, para poder pesar las raciones. Para poder pesar, porque esto es muy importante. No es tipo, yo le doy a ojo nomás. No. Todos los balanceados tienen su estándar de cuánto tienen que comer, ¿sí? Entonces, porque mucha gente dice, ah, no, yo no sabía. Todos tienen una tabla atrás o al costado donde indica cuánto tienen que comer. Bueno, ¿y cuándo tenemos que estar en alerta, doctora? O sea, tenemos, dependiendo de la raza, dependiendo de lo que es la contextura física del perro, ¿cuándo ya tenemos que estar en alerta de decir, ah, no, mi perro ya está muy excedido de peso? ¿Cuáles son las señales, además de lo que se ve, ¿no?, de que está un poquito gordito, que ya nos tienen que poner en alerta y decir, bueno, le tengo que llevar al veterinario para que le vea esta condición? Claro, de por sí, todo, o sea, siempre indicamos que los controles en veterinario tienen que ser por lo menos mensuales o cada 2 meses, ¿sí? O sea, control, digo, me refiero a que la veterinaria o el clínico lo vea a la mascota, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se pesa. En toda la veterinaria se hace un pesaje de nuestra mascota. Entonces, digamos, es medible. Entonces, de esta manera, alguien va a controlar, va a decir, ah, no, mira, tu perro subió en 2 meses 5 kilos. Ah. ¿Sí? Entonces, quiere decir que algo está ocurriendo. Ahora, hay una tabla también de condición corporal que uno se puede fijar. Generalmente es cuando las costillas ya no se ven, cuando ya se pierde la silueta de la cintura, por decirlo así, que realmente es el flanco. Sí, y eso se pierde, generalmente ahí ya estamos hablando de un sobrepeso, de una condición corporal más allá de 5, que es la óptima, ¿sí? Y obviamente cuando notamos que si en los paseos se nos está cansando más nuestro perro, o está jadeando de más, todos estos son indicadores de alerta de que a lo mejor nuestro perro está con sobrepeso, ¿sí? Pero siempre recomiendo controles periódicos mensuales o cada 2 meses al veterinario, que es el de cabecera, porque él va a saber y les va a indicar directamente si, por ejemplo, tiene que pasar a un balanceado de baja en calorías, que hay mucho. Bien, aquí le tenemos a Fifi, ¿sí?, nuestra modelo talle XL, ¿verdad? O XXL, ¿cómo? ¿En qué rango estaría? Talla de Victoria's Secret. Victoria's Secret, claro que sí. Bueno, acá ya le tenemos a Fifi en la mesa de exploración de la doctora Sofía Mancini, para que nos explique un poco sus características físicas, para que nos muestres un poquitito dónde tenemos que mirar, qué tenemos que mirar y cuándo tenemos que estar ya como alertas como para traerla al veterinario. Bueno, como digo, siempre al veterinario hay que llevarle más. Siempre, ¿sí? Semana, siempre. Mensualmente. No es que cuando se sienten mal lo más. No, claro, el veterinario no es tipo, ah, tengo urgencia y me tengo que ir. No. Uno tiene que llevarle, como vuelvo a repetir, una vez al mes o cada 2 meses sí o sí para unos controles, ¿sí? Peso, que no tenga nada en los ojos, en los dientes, todo eso, ¿ok? Pero hablando un poco de sobrepeso, de obesidad, lo que sí nos tendría que llamar mucho la atención es cuando, si tocamos la parte, digamos, de las costillas y ya no la sentimos, por ejemplo, ¿sí? Si vos puedes tocar, Marce, y va,
es que ya no se siente, no se en las siente, rodillas, sí, es verdad, entonces, no se siente, bueno, mira. Entonces ahí ya hay un acúmulo de grasa importante, uh-huh. ¿Sí? También lo otro es, como te habíamos hablado, es generalmente el perro tiene una silueta acá que entra, ¿sí? Claro. Eso se llama flanco, esta sí. Porción se llama flanco, ¿sí? Que es acá, que es esta acá, parte esta es. Esta parte acá, antes de la cadera, ¿sí? ¿Sí? Entonces ingresa y esto en una posición óptima de 5, ¿sí? Está bien marcada, ¿sí? Hay una entrada, ¿sí? Como podemos ver, bueno, el Efi ya no es. Ya no, ay, mira. Es como sí, que acá es. Este culo parece una almohadita así súper cómoda. Es más, así. Me quiero acostar sobre Vivi. Me quiero acostar. Bueno, parece súper sí, cómoda. Imagínate. Y también la otra cosa es que con el tema del sobrepeso, el tejido, o sea, imagínate esto que hay acá, ¿sí? Que vos puedes observar. Esto es grasa que ya está en cavidad abdominal, ¿sí? Esto ya está en las vísceras. Sí, entonces obviamente todos los órganos están como más comprimidos debido a la cantidad de grasa que hay ahí. Entonces obviamente en algún momento van a empezar a funcionar de manera incorrecta. ¿Sí? Entonces, por eso, es una alerta para todos, ¿sí? Y no dejar que nuestro perro tenga mayor sobrepeso, ¿verdad? Como vuelvo a decir, Fifi es una perra que tiene calidad de vida. O sea, ella camina, ella juega, ella come bien, duerme bien, ¿sí? Pero no se puede generalizar en todo, ¿sí? De hecho, bueno, obviamente, a lo mejor, si Fifi era un poco más delgada, iba a tener mayor actividad, a lo mejor, o no, pero bueno, eso ya no podemos saber, ¿verdad? Ya es hipotético, ¿verdad? Pero, como te digo, entonces, generalmente también acá, a veces en el cuello también ya hay mucho acúmulo de grasa, ¿sí? Ah, sí, en el cuellito ya, también. Ya no hay cuello. O sea, no hay. Ya no es como la papá, ¿verdad? Mira la papá. Sí, mira acá, sí. Mira acá. Sí, no, entonces, re chonchota. Re chonchota, ¿verdad? Sí. Como vos decís, generalmente genera ternura, ¿verdad? Yo digo, es porque en las mujeres no genera ternura en la gordura, ¿verdad? O sea, claro. En las mujeres no está gorda, ¿verdad? Es tipo algo feo. Y pero en perros generalmente se tiende a ser como que, ay, chulina, ¿verdad? Y realmente tampoco no es tan chulina, ¿sí? Entonces, como digo, siempre, inclusive a Fifi también se le cortan periódicamente las uñas porque por el sobrepeso también se empiezan a deformar y quieren tipo... generar una presión, le, ¿no? Claro, y le hinca, como dicen, ¿sí? Está su uñita, entonces, que también siempre, cortadita ahora en sí, caso. Claro, porque siempre viene a cortarse, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado cuando ya tenemos un perro con sobrepeso, ¿sí? Porque como te digo, muchas veces ya no podemos hacer nada, o sea, inclusive como te digo, es muy frustrante para los propietarios porque le damos balanceado, bajo en calorías, le sacan a caminar lo que se pueda, ¿verdad? Pero igual ya su cuerpo entró como en un ciclo de almacenar grasa y bueno, ya se quedan con sobrepeso. Bueno, doctora, ahora vamos a hablar de los accesorios que son muy necesarios para nuestros perros obesos, para nuestros perros rechonchos. Bueno, ¿qué nos puede mostrar, doctora? Sí, bueno, el tema, como dije, o rechoncho o en proceso. Uh-huh. Generalmente cuando un perro come demasiado rápido o aspira, ¿sí? Entonces tenemos que atender un poco cómo le vamos a ofrecer ese balanceado o esa comida. Este tipo de platos, como puedes observar, se llaman platos de tipo laberinto con obstáculos. Entonces, ¿ves? Entonces, tipo, uno pone y el perro no es que puede comer demasiado rápido. ¿Entendés? Ah, claro. Hay unos tipo más fáciles, hay otros más difíciles. Yo siempre aconsejo que le vayan dando de a poco, como para que tampoco no haya mucha frustración, ¿sí? Porque si está con mucha ansiedad, tipo, se pueden enojar y se pueden frustrar y puede, bueno, desarrollar lo que hace esto es, hace... Que dificulta, coma más, claro, dificulta y come y más come lento. Más lento, entonces hay la señal que les dije al cerebro de que ya hay una saciedad, ¿sí? Okay. Después también tenemos estos juguetes también que va, tipo el perro tiene que hacer un poco de actividad, ¿sí? O sea, tiene que caminar, tiene que mover con el hocico, entonces de esta manera va rodando y van saliendo las papitas, ¿ves? Claro. El balanceado, por decirlo así. Acá se abre. Acá, ¿sí? Metemos las croquetitas. Claro, acá metemos las croquetas y con el movimiento del perro van a ir saliendo de a uno, de a dos, de a tres. Entonces hay una ingesta muy lenta. O sea, es una onda así. ¿Querés comer? Movete.
Claro, exactamente. Claro, y tenés que usar, y sobre todo son muy buenos, ¿por qué? Porque usan la parte cognitiva del cerebro. Claro. Entonces hay un cansancio mayor posteriormente, okay. ¿Sí? Entonces esto también, ¿sí? Inclusive acá se introduce por acá y después van saliendo directamente por el orificio. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y también, obviamente, tenemos los pons, que son los que podemos rellenar también. Inclusive podemos congelarlos. Entonces de esta manera es tipo un helado y tardan hasta 30, 40 minutos en vaciarlo, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos lograr. Queremos lograr que nuestra mascota consuma el alimento de manera pausada y entonces de esta manera haya, digamos, la señal al cerebro de la saciedad, ¿sí? También hay para gatos, que después vamos a hablar de gatos, ¿verdad? Sí. También hay los wobbler para gatos que se mueven, entonces ahí el gato pueda comer más pausadamente. Muy bien. Doctora, ¿no? Espectacular lo de Fifi, me encantó, pero vos me dijiste que también tenemos una gatita, ¿no? Sí, le tenemos a Catalina, la grande, sí. Que le vamos a ir a visitar a su casa porque como es gato, bueno, hacemos la consulta generalmente en domicilio como para que no venga la vete y nos estrese demasiado, ¿sí? Catalina, la grande. Ah, entonces nos vamos ahora a la casa de Catalina. Bueno, entonces... Vamos a conocer a Cata, la gatita gordita acá en Petit. Vamos. Bueno, doctora, nos vamos a ir en el móvil de Magro, sí, acá, vamos, a ver. Pero qué lindo, a ver, quiero mostrar un poco esto. Qué lindo, acá, ¿qué dice acá? A ver. Veterinaria especializada en comportamiento animal. ¿Ustedes les buscan a los perros, claro, todo? Sí, generalmente no hacemos de urgencia, ¿sí? O sea, es solamente ya los programados para venir para el baño y peluquería, por ejemplo, por la clínica. Claro. ¿Sí? No es una ambulancia, ¿sí? Porque mucha gente piensa de que rápido que venga el móvil, rápido, y no, el móvil a veces está en otro lado, ¿verdad? Entonces hay que aclarar eso, no es un móvil de urgencias, ajá, pero sí es para las citas programadas, por ejemplo, para baño y peluquería o para consulta. Tanto para, ¿sí?, buscarle y después regresar a la casa, claro, ¿verdad? Exactamente. Ah, sí, o sea, uno se... No se complica, cero estrés con claro, ese tema. Claro, hoy en día con el tema del tráfico, luego, bueno, hay que dar opciones, ¿sí? Claro. Para esas cosas, ¿verdad? Bueno, ¿nos vamos entonces, doctora? Sí, vamos, con aire acondicionado, Marcelo. Ah, buenísimo, ¿sí? vamos. Rápidamente en el móvil de Eto Veterinaria Maru, ya llegamos a la casa de Cata la Grande, ¿verdad, doctora? Sí, Catalina la Grande, síganle en las redes, es súper, súper, súper famosa. Bueno, así que bueno, vamos a tocar la puerta. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ella es Cata? Catalina. Hola, Cata. Yo acá en Petit te cuento que primero se saluda a los peludos y después a los humanos. Está... Hola, Cata. Hola, gorda. ¿Cómo estás? ¿Qué? No es gorda. Es rechonchita. Está llenita de amor. ¿Y cómo se llama la mamá? Alexandra. Alexandra. Encantada, Alexandra. A ver, doctora, que ya estamos. Sí. Bueno, ¿podemos pasar? Sí, adelante. Queremos conocer la famosa Cata que tiene redes sociales, ¿verdad? Sí, Catalina la Grande PY. Arroba Catalina la Grande PY. Sí. Ahí está, en Instagram ya ponemos el zócalo correspondiente. Y bueno, y la vamos a conocer a Cata. Vamos a pasar un poco. Ahí está Máxima, su hermana. Ah, Máxima también. Ah, a ver, mira. Hola, está durmiendo. Hola, Máxima, qué linda, me encanta. Entonces, me encanta. Sí, estamos ya entrando acá a la casa de Cata la Grande para conocerla. Ahora le toca a los gatos y la obesidad, que creo que es un poco más severo en los gatos. Así que vamos a aprender mucho más acerca de eso. Bueno, doctora, ya estamos acá en la casa de Cata. Recién nos estabas diciendo de que la obesidad en los felinos puede llegar a ser más severa en ellos en comparación a los caninos, ¿no? Claro, porque...
imagínense, el gato es un animal presa de por sí, o sea, generalmente tiende a siempre estar más precavido, ¿verdad? Y por eso es más ágil, ¿verdad? Como tipo para escaparse de su depredador. Entonces, cuando hay un sobrepeso, la actividad prácticamente se vuelve nula y hay muchas enfermedades, digamos, que pueden acompañar este proceso. Y sobre todo, es muy importante en el gato el tema de que generalmente cuando un gato que es obeso deja de repente de comer, tenemos una condición que se llama lipidosis hepática, ¿sí? Que es que generalmente el hígado se vuelve graso, ¿sí? Y entonces puede haber también una encefalitis, un problema, digamos, del cerebro debido a esta inanición que está teniendo el animal, y entonces puede causar la muerte. Claro. ¿Sí? Entonces hay que controlar muy bien el tema de la alimentación en felinos. Pero sí hay algo que es muy, muy importante, que justamente quiero que Alexandra nos cuente un poco, ¿verdad? Que sí, la frustración en los propietarios de gatos con respecto al peso es mayor que en perros. Porque, como vuelvo a decir, hay más herramientas con el perro. El perro puede salir a pasear, ¿verdad? Puede hacer ejercicio. Y sin embargo, el gato no tenemos la cultura de que salga a pasear con un arnés, por ejemplo, ¿verdad? Generalmente ellos tienen un poco de actividad nomás de juego, de caza. Entonces es más difícil aumentar la actividad con una ingesta menor. Entonces, claro, o sea, ahí tienen que hacer dieta. Claro, pero igual, por ejemplo, como te digo, con el caso también de Cata, que es nuestra paciente y es mi ahijada, ella no come casi nada, igual tiene sobrepeso, ¿sí? Entonces es una cuestión un poco frustrante. Claro. Entonces, pero bueno, ella tiene toda la calidad de vida. No tiene problemas de base o no tiene problemas agravados, digamos, en sobrepeso, pero siempre fue una cuestión que nos preocupaba con Ale, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, quiero que le conozcan un poco a Cata, sí. A ver, vamos a hablar un poco con la mami. A ver, ¿sos la hermana o la mami de Cata, Ale? No, yo soy la mamá de Cata y Maxi. Maxi es la hermana mayor. Uh-huh. Bueno, a ver, voy a verle un poquito acá. Está un poco enojadita. Está un poco enojadita nomás, así que me voy a alejar un poquito. Miren lo que es. ¿Se le puede poner más en el medio así le vemos? Sí, acá, no, está un poquito. Sí, es Garfield, te juro, miren lo que es, ¿verdad? Es que, bueno, nos inspira mucha ternura, mucha ternura. Enojada, Cata. Ese plano no me favorece, mamá. ¿Por qué me sacas así? Bueno, a ver, Ale, y hablanos un poco de tu experiencia como mamá de una gatita gordita. Y mira, Cata en realidad cuando llegó era súper flaquita. Te voy a pasar después fotos para si querés poner. Sí. Y a medida que fue creciendo, fue engordando. Pero lo frustrante es que ella solamente come comida balanceada. Ahora más de grande ya comienza a comer, tipo le encanta el aguacate y la zanahoria, pero en comparación con su hermana que es más flaca que ella, o sea que es flaquita, luego come todo máxima y esta no. Con Sophie incluso le llegamos a hacer hemogramas para ver si tenía a lo mejor problema de tiroides, algún tipo de problemas, y el hemograma salió que estaba todo normal. Creo que lo único que había salido era que tenía urea o no sé. Sí, algo, un tipo más de deshidratación más que nada, ¿no? Pero como te digo, no tenía absolutamente nada. Inclusive después se hizo también placa de tórax, ¿verdad? Se hizo todos los controles y ella está bien. Y bueno, ¿y cómo es la convivencia con una gatita así gordita? Y mira, es muy divertida porque la verdad que ella se mueve como si fuera flaca, o sea, salta a la cama, lo que ya le está forzando un poco el tema de subirse hasta la cama, pero se sube igual en comparación con Maxi, que me trepa cualquier cosa. Y de hecho a Máxima le llamamos Chompi de Chompiras porque se sube a la mesada de la cocina y roba lo que encuentra. Ah, sí. Que paradójicamente la más flaca es la que más come. Sí. Qué loco. Bueno, doctora, ¿y qué hacemos? O sea, en este caso, con Cata, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué tratamiento tiene que recibir? Bueno, desde el punto de vista, como te digo, clínico, realmente es controles, como decíamos, cada 6 meses, básicamente. Pero más que nada es acompañarle a los dueños, ¿verdad? A los propietarios,
de ayudarle con la frustración, porque podemos darle un balanceado hipocalórico, pero inclusive probamos, ¿verdad? Dale y no comía nada. Y por eso lo que es muy preocupante también el hecho que dejen de comer, como te había comentado, porque sí puede tener una encefalitis hepática y se puede causar la muerte, porque el gato no es como el perro que le cambia y porque tiene, se muere de hambre, va a comer. El gato no come y no come. Sí, entonces ¿No hay algún, así como los perros, pregunto desde la ignorancia, doctora, algún estimulante para el apetito como que sí, normalmente se prueban, se pueden hacer, pero como te digo, si está en un nivel de estrés muy grande, el sistema digestivo tipo se bloquea y ya no hay forma, ¿verdad? En muchos casos. Pero como te digo, es más el acompañamiento con los propietarios, ¿verdad? De estimular un poco de actividad, pero justamente también en el caso de Cata es que ella no le gusta jugar mucho, no es muy curiosa, ¿verdad? O sea, no es que no está muy activa, ¿verdad? Y también, obviamente, hay que cuidar un poco del hecho de que se pueda lastimar también, ¿verdad? Porque como dijo Ale, ella se cree flaca, entonces de repente puede saltar y se puede lastimar, se puede caer y se puede lastimar, ¿verdad? Entonces, es mucho acompañamiento con los dueños en el tema del gato, ¿verdad? De hablar un poco, su día a día, ver qué opciones hay. Como dijo Ale, bueno, ahora le gusta el aguacate, ¿verdad? Entonces el aguacate hay que tener mucho cuidado porque la semilla es muy tóxica. Okay. Entonces no se recomienda en muchos casos lo que está cerca de la semilla, ¿sí? Y probar, ¿verdad? Ir probando distintos alimentos que puedan ayudarle. ¿En qué etapa de obesidad está esta Cata? Ya está en una parte así más extrema, pregunta, acá se ríe, Ale. ¿Verdad? Sí, ya. Cata está en una condición corporal ya 9 más o menos. Ya, ¿verdad? O sea, ya es algo severo. Sí, porque ya no tiene, o sea, sí, vamos a ver si después podemos tomar unos planos, ¿verdad? Sí. Pero ya no tiene la forma de las costillas con el flanco que habíamos hablado, claro, ¿verdad? Entonces, sí, ya, y hay mucha también seguramente grasa abdominal, ¿verdad? Claro. O sea, entre los órganos, ¿verdad? Ale, ¿y qué haces vos en el día a día? O sea, porque tener a una gatita así, obesa, requiere de más cuidados. Vos como propietaria, ¿qué haces? Y mira, o sea, yo le recontrolo, gracias a Dios. Le tengo a Sofi siempre, ¿verdad? La que le bombardeo con preguntas ante cualquier duda. Y mira, nosotros ya estamos acostumbrados, más que la gente que entra y, Dios mío, tu gato, ¿verdad? Y que a mí me apena, ¿verdad? Porque digo, pobre, recibo un bullying constantemente por gorda, pero ella en realidad, o sea, ahora se puso nerviosa, ¿verdad? Porque yo creo que Sofi tiene olor a vete, entonces ya piensa que le vienen a vacunar. Claro. Pero normalmente ella, ¿verdad? Se esconde cuando viene la gente, pero a los 5 minutos ya es mucho más sociable que su hermana Máxima. Ella viene todos los días a recibirnos cuando nosotros llegamos a la casa. Es la que apenas escucha el ascensor ya se va hasta la puerta, nos habla. Es una gata súper habladora. No, de mañana nos da el buen día, ya nos sigue por toda la casa. Y eso es lo que más otra vez me frustra, como dice Sofi. Porque Maxi es súper que está ella en su mundo, duerme todo el día y casi no se mueve. Y Cata, yo me voy a la cocina, me sigue a la cocina, me voy al baño, me araña la puerta del baño hasta que le abro la puerta del baño. O sea, todo el día nos anda atrás y dentro de todo tiene muchísima actividad. Pero no hay caso. En cambio, o sea, ella se va, come su poquitito de comida a la mañana, su poquitito de comida a la tarde y ahí está. Es todas las veces que le veo comer, entonces ya ahora en realidad casi ya no me frustra, pero probamos con Sofi juegos y a lo máximo que llega a perseguirla a su hermana un ratito mientras que Maxi le deja, porque después ya le suspende, porque ella es la más viejita, Maxi, entonces enseguida ya le da un zarpazo para que la otra ya no le hinche más, pero o sea, no sabemos más qué hacer. Inclusive pensé mandarla a hacer la rueda esa tipo hámster, claro, pero digo, voy a hacer toda una logística y no va a usar. No va a usar. Sí, porque el bobbler, por ejemplo, el juguete que había mostrado a donde tampoco no le atrae, entonces tampoco no hay movimiento, no podemos utilizar eso. Y como te digo, no es que come demasiado. No es una gata que ingiere por ansiedad. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cuál es? Nada, es controlar. Es controlar de que no hayan problemas colaterales, ¿verdad? Ale me dije una vez, este año se enfermó, pero de las vías respiratorias, y me decía ella que era muy, muy
muy frustrante, o sea, muy preocupante para ella justamente eso por el tema de su sobrepeso, ¿verdad? Que le pudiese empeorar otros síntomas que a lo mejor en una con menos peso no iban a ser tan graves, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de parar una enfermedad lo antes posible. Para, ¿verdad?, eso es importante para que, claro, el control, decía. Exactamente. Y sobre todo en gatos es muy importante el ojo del propietario. Claro, y escucharle los propietarios son los que nos avisan y nos dicen, mi gata no está igual. Bueno, y acá le tenemos a Ale, que bueno, sí, es una muy buena mascotera y que le cuida a Cata. Bueno, y contanos un poco, repetinos su cuenta de Instagram, por favor, porque actualiza constantemente fotos. ¿Qué se puede encontrar en el Instagram de Cata? Pongo fotos divertidas de ella con Maxi, aparte como Sofi siempre me hincha que yo soy la peor Karen del mundo. Porque todo lo que veo en internet, Karen, en las veterinarias le compro. Tienen anteojos de sol, tienen sus ropas polar para invierno. Ahora vamos a ver las fotos acá, sí, vamos a ver las fotos de Cata. ¿Cuál es el Instagram? Catalina la Grande Peigriega. Sí, Catalina. Sí, Catalina la Grande Peigriega. Perfecto. Con respecto al ojo del dueño de la mascota, les quiero decir que realmente es súper importante que uno le conozca a su mascota. Porque a principios de este año hubo un episodio de estrés en esta casa porque vino... ¿Qué pasó? Contanos un poco. Vino una gata que estuvo temporalmente, que le estábamos cuidando, ¿verdad? Temporalmente una semana. Y esa gata cuando apareció acá fue un estrés de ambas. Aunque Maxi fue un poco más amigable, Cata se estresó muchísimo y nos dimos cuenta de que su respiración estaba extraña. Era como que... O sea, yo le miraba cuando dormía y su panza, ¿verdad?, se movía como si fuera que tenía hipo, ¿verdad? Era así un pico de respiro, no sé cómo explicar. Y me acuerdo que en esa ocasión le filmé y le mandé el video a Sofi. Le dije, Sofi, algo está pasando con Cata porque o sea, su respiración está extraña. Y bueno, comenzamos a observarle, qué sé yo, hasta que llegamos, ¿verdad?, a los análisis, a la placa que le hicimos. Y estaba con una bronquitis. Ah, pobrecita. Que le ocasionó el estrés. Con nos sacó un estrés. Y el tema del clima también era que era cuando había demasiado humo, ese smog que hubo un tiempo. Los incendios, claro, ¿verdad? Entonces fue una mezcla de cosas, ¿verdad? Pero lo que reitero es la importancia del propietario, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que Cata tiene un carácter... Un temperamento importante, ¿verdad? No, esa es otra cosa. Sí, ¿verdad? Porque no, pero estaba ella enojada, recién estaba enojada. Cariñosa, le tenemos que dar su tiempo nomás. Yo, por ejemplo, ahora quiero posar con ella en una foto. Y vamos a lograrlo con paciencia, con un poco de paciencia. Ver, mira esta foto. ¡Wow! ¿Qué te parece? Mira la pañoleta que se manda nuestra... ¡Qué aesthetic es, ¿verdad? Sí. Ya, viste que ya no se dice más fashion, se dice aesthetic. Aesthetic. Sí, sí. Nosotros le dejamos, nomás decimos fashion. ¡Me encanta! Bueno, ahí está el Instagram, entonces sí. Ahora vamos a mostrar también esa foto. Maxi también es súper, súper fashion. Me encanta. Bueno, querida Ale, gracias por recibirnos. En serio, ahora queremos tomar unas imágenes de Cata, a ver si es que puede modelar. A ver. Y a vos, doctora, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Un placer. Gracias. ¿Comunicarte con Pet TV Mascoteros en Acción? ¿Te gustaría dar a conocer tu historia como un mascotero? ¿O quizás reportar tu mascota perdida? Hacelo a través de nuestras redes sociales o a este número, el WhatsApp mascotero de Pet TV. Ahora, en Pet TV, te vas a enterar de los mejores avances tecnológicos para cuidar a nuestros peludos. Esto es Tecnopet, gadgets, aplicaciones y dispositivos mascoteros. Tener una mascota es una gran responsabilidad y compromiso. Además de darles amor y cariño,
tenemos que cuidarlos en todos los aspectos. Uno de los más importantes es la alimentación. ¿Qué pasa si estás mucho tiempo fuera de casa, ya sea por trabajo u otras actividades? ¿Cómo haces para alimentar a tus mascotas cuando no estás? ¿Sabías que podés alimentarlos de manera remota solo con una aplicación desde tu celular? ¡Sí! ¡Esto es increíble! Podés darle de comer a tu perro o gato desde donde estés. Aquí en Pet TV te presentamos el comedero inteligente para mascotas. Según el análisis de la web sataka.com, el House Tech es el mejor comedero inteligente. Se destaca por su diseño compacto y robusto que ofrece gran estabilidad ante empujones, con un depósito grande que suministra el alimento balanceado de forma eficiente y su bandeja amplia y fácilmente extraíble. Pero, ¿cómo funciona este comedero? El comedero House Tech se conecta a la red Wi-Fi de la casa, para luego vincularlo con la aplicación del celular, disponible para Android y iOS. Llenamos el comedero con alimento balanceado. Lo configuramos con la app. La aplicación del comedero nos permite establecer horarios específicos para que suelte la comida. Por ejemplo, lo configuramos para que nuestra mascota pueda comer a las 8, a las 12 y a las 17 horas. El comedero nos hará saber a través de notificaciones push en nuestro celular si nuestro peludo ya comió y también si el comedero se está quedando sin comida. También podemos alimentar a nuestras mascotas de manera manual, simplemente presionando un botón en la aplicación, en cualquier momento del día. ¿Pero querés ver a tu mascota mientras está comiendo? Escucha esto. Este modelo de House Tech cuenta con una cámara capaz de grabar tanto de día como de noche hasta a 1080p, de modo que podamos ver cómo está nuestra mascota en tiempo real. También podemos escucharla e incluso hablar con ella a través del micrófono integrado. Sí, podemos grabar un mensaje de voz desde el celular y automáticamente se reproduce en el comedero para que nuestros peludos nos puedan escuchar. Este comedero funciona con corriente eléctrica y con baterías recargables, en caso de que se vaya la luz. Su precio es de $289 a través de Amazon. House Tech, comedero inteligente para mascotas. Nuestro recomendado en Tecnopet. Al final de otro programa más de Pet TV, Mascoteros en Acción. Gracias por la sintonía. Gracias nuevamente a la doctora Sofía Mancini por darnos la posibilidad de conocer más acerca de nuestras mascotas. En este caso, hablar de la obesidad. Qué importante es la visita al veterinario, no solamente por algunas dolencias, no solamente para cuestiones urgentes, sino una visita periódica, mensual, inclusive para poder controlar, saber cómo están nuestras mascotas y principalmente si es que están gorditos, ¿sí? Acuérdense que puede ser una predisposición genética, puede ser una mala alimentación, también podría ser la edad, la esterilización. Bueno, hay varios factores que pueden ser las causas, ¿no?, de que pueda haber obesidad en nuestras mascotas. De ahí la importancia de consultar al médico veterinario, ¿sí?, de ir periódicamente, de hacerle un control periódico a nuestras mascotas para saber cómo están y así evitar mayores inconvenientes, ¿sí? Así que gracias a todos, en serio, por la sintonía nuevamente a cuidar a nuestras mascotas. Y bueno, si están gorditos, importante, hay que controlar la alimentación. Es una de las causas principales de la obesidad de nuestras mascotas. Hay otras más, como recién citábamos, pero la mala alimentación, de por ahí la ingesta excesiva calórica, también podría ser un factor determinante para la obesidad en nuestras mascotas, que podría ser grave si es que no se trata. Nos vamos. Gracias a todos por estar siempre ahí pendientes de Pet TV, mirando todos los domingos a las 14 horas este programa que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, a las 2 de la tarde todos los domingos por la gran pantalla de Unicanal, y a cuidar y a valorar a nuestras mascotas, a amarlos de la mejor manera.
cuidándolos, dándoles tiempo, espacio y mucho cariño. ¡Nos vamos! Y no se olviden que las mascotas dejan huellas en el alma. ¡Chao!